Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta una semana más en Coaching Golf, programa, yo lo voy a decir 13, sin miedo, así, a muerte, voy a tirar a la piscina, programa 13, aunque sé que hay mucho supersticioso por ahí que utiliza lo del 12 más 1. Este es el programa número 13 de Coaching Golf, y aquí estamos otra vez con los 5 principios, a vueltas con esos principios que nos llevarán a otros desarrollos posteriores, y esta vez vamos a entrar ya de lleno en las dos últimas aplicaciones, como no, con nuestro coach de cabecera, don Mariano Puerta. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien. Vamos a dar buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque como la gente nos oye con el app en distintas opciones e incluso nos oyen en directo, pues les digo buen día, buena tarde, buena noche en función de la hora que nos estén oyendo. Muy bien, eso está bien. Bueno. Pues nada, 12 más 1, yo digo 12 más 1. Bueno, pues nada, adelante. 12 más 1, venga. Pues ahí estamos, intentando que la mente no, sino consiguiendo que la mente le ayude en su juego y convirtiéndose así en un extraordinario aliado, ¿no? Ayer, curiosamente, que ahora me haces trabajar también por las tardes, recordaba una frase que es que la fortuna juega a favor de una mente preparada, ¿eh? Así que como ustedes tienen coach de cabecera, y si no lo tienen, pueden llamarle y contratarlo. Es verdad. Y además tienen los 5 principios, estoy seguro que hasta esas bolas que tiran mal les van a entrar ahora, ¿eh? Si lo hacen, ¿vale? O sea, cuando uno contrata a un coach, los agujeros son como sartenes, ¿no? Y le puede tocar la chepa. Incluso, entonces ya conseguir que la fortuna se alíe con ellos. Es, con el tema de Pasteur venía por eso, ¿eh? Sí, sí. Venía por eso. Puede tocarle hasta la lotería, ¿eh? Puede tocarle hasta la lotería. Bueno, pues nada, aquí estamos. La verdad es que muy contentos de haber llegado a este final, porque así publico el libro, ¿eh? No es por otra cosa, no lo quería publicar antes. Bueno. ¿Para cuándo va a estar listo ese libro que todo el mundo está loco por leer? Le tengo que dar un repaso y además me quedan las conclusiones que habrá que hacer en el próximo programa o en el último programa de septiembre, ¿no? Porque será todavía el programa de septiembre. Sí, sí, esto de las fechas y los meses. Es. Bueno, es un libro que además a mí Mariano Puerta me ha confesado que es cortito porque quiere que alguien se lo prologue, o prolongue, mejor dicho. Entonces sí, va a ser ese cortito el libro. A la persona más idónea para todo esto, la que ha compartido los sinsabores de la duda y del miedo inicial para hacer estos programas, así que te ha tocado a ti. Vale. Bueno, echaremos ahí 8 de líneas y ya está. Para prolongarlo, está bien. Pero ponemos letra de 74. Exacto, para que así quede grandecito, ¿eh? Bueno, Mariano, decíamos que bueno, parafraseando a Pasteur, ¿no? Lo de la fortuna y demás, que lo bueno que es contratar a un coach, y desde luego en esos 5 principios, lo dejábamos en este quinto que denominábamos disfruta y sonríe, y que esto tiene 2 aplicaciones más, es decir, cuanto más te diviertes, más inteligente te haces y mejor juegas al golf, que esto ya me parece fantástico. Ajá. Pues yo debo ser un tío fantástico jugando al golf, inteligente ya digo que no, pero jugando al golf debo ser un crack, y sonriendo, fe más pasión, mayor que el miedo. En fin, una fórmula matemática muy interesante también. Con esa empezamos en el primer programa, por eso quiero cerrar con ella para no cerrarla del todo, porque va a entrar dentro de las conclusiones, pero sí que la expliquemos al final. Pero bueno, empecemos por la segunda aplicación, que tú me has tomado así. Me dices que como tú te diviertes, y es verdad, yo me río mucho contigo, siempre haciendo los programas, y luego cuando estamos de civiles, por algún campo de golf, también nos reímos una barbaridad, charlando y hablando, pues eso, de deporte, pero también de la vida en general, ¿no? Y yo voy a contar una anécdota, ya sabes que me encanta, y esta vez no va a ser de golf, va a ser de un científico. Había una vez un hombre, que científico excelente, que decía, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Bonito, ¿eh? Reconóceme que es una preciosidad. Sí. Una gran frase, ¿eh? Es una gran frase. Además, era uno de los primeros culturistas y un gran deportista, ¿eh? Pero luego eso ya te lo contaré. Tampoco conozco bien la anécdota esa, pero bueno, la intentaré contar. Me acabo de acordar de ello, además. Porque no venía en tu guión, así que no. Y bueno, no le hicieron mucho caso. La sociedad científica dijo, sí, chaval, bueno, vale, tú
prometes mucho, pero esto no lo vemos muy claro. Además, intuía que había unas espinas que descubrió que existían en el cerebro, que no voy a decir el nombre, porque si no vamos a saber el científico por qué tienen su nombre, y que se expandían y contraían. Él intuía que el cerebro era como una ventana que se podía abrir y cerrar. Escribió sobre ello y el mundo científico de nuevo decía, muy bonito, sí, sí, lo que tú digas, chaval, pero ¿se puede demostrar esto? Pues no, pues nada, muy bonito, ha quedado muy bien, escribes muy bien, incluso hablaba de que las mariposas del cerebro eran las que las mariposas del alma es las que influían en todo esto, que a eso así les llamaba las neuronas, Era muy poético este hombre. Desde luego. Y la sociedad médica, por un lado, decía, bueno, este chico está demostrando una serie de cosas, pues le vamos a dar el premio Nobel, porque le dieron un premio Nobel, porque había demostrado cosas como la morfología y las conexiones entre las células nerviosas, entre las mariposas del alma. Y este hombre era Santiago Ramón y Cajal. Bueno, eran dos, ya hemos hablado de ellos, Santiago Cajal y Ramón Cajal. Pero bueno, sin bromas, era Santiago Ramón y Cajal y le concedieron el premio Nobel en el 1906 por esos descubrimientos. Pero él siguió toda su vida siendo un gran deportista, lo que te decía, era un gran culturista y de los primeros que hubo en España, porque en el 1906 había muy poquitos, o en el 1900. Y como los chamanes, los charlatanes y los coach desde hace 30 años, insistían que disfrutar, que todo lo que significaba disfrutar en la vida, generaba no solamente un buen rollito, sino mayor inteligencia. Que esa ventana se abría, se expandía, que las espinas que él había encontrado, que se llaman espinas de Cajal, espinas dendríticas, se interconexionaban y que tú te hacías más inteligente. Y bueno, insisto, solo lo intuía porque no lo pudo demostrar. También hubo otro hombre, que eso sí lo demostró, con un estudio sociológico, el cual era filósofo, matemático, e incluso le dieron un premio Nobel de literatura en el 1950, y que se llamaba Bertrand Russell. Tras ese estudio sociológico, llegó a una conclusión, que la característica universal de las personas felices era el entusiasmo. Muy relacionado con lo anterior, es decir, si te entusiasmas, si te diviertes, si sonríes, si disfrutas, te haces más inteligente y además más feliz, te haces feliz. Total, que esto coincide con todos los principios de los charlatanes. Siempre los charlatanes habían estado diciendo esto el siglo pasado. A los coaches, al principio de nuestra historia, nos han tildado y también nos siguen tildando como charlatanes, pero resulta que de pronto, hace dos décadas, llegó la neuroplasticidad, nueva ciencia que, entre otras cosas, corroboró todo lo anterior. Exactamente lo que descubrió es que las espinas de Cajal, acertadamente intuido por él, se expandían. Cuando tú te diviertes, cuando eres feliz, cuando disfrutas, sonríes de la vida y de cualquier actividad que realices en ella, consigues que esas espinas se interconexiones creando nuevas neuronas. Hasta ahora, yo siempre, cuando estaba en la carrera, cuando me tomaba dos copas, decía, ¡ala, a la porra, 2 millones de neuronas! Decían, pues ya me voy quedando sin neuronas, qué viejo, cuando llegue a viejo ya verás, hay que controlar esto de la bebida que es la que las mata, ¿no? Pero no, resulta que es que hay muchas cosas que las crean y las crean además con mayor intensidad, como ha demostrado la neuroplasticidad. Y es precisamente eso, disfrutar, sonreír, jugando al golf, haciendo cualquier actividad de la vida, del trabajo. No hay nada mejor que tener un trabajo que te divierta y que se convierta en una pasión, y entonces tus neuronas aumentarán y te harás más inteligente. Por eso decía lo que decía al principio, que cuanto más te diviertas, cuanto más sonríes en el campo, te harás mucho más inteligente y jugarás mejor al golf. Y además es que es verdad, porque esta neuroplasticidad ha demostrado algo también
que no se conocía hasta ahora, que es que la parte límbica del cerebro, donde están las emociones, con ese disfrute, con esa situación de sonreír y disfrutar y divertirse, hace que aumente el riesgo en la parte prefrontal del cerebro, donde está el aprendizaje, la creatividad y el análisis. Así que, si haces un aprendizaje adecuado, divirtiéndote, aprovechando todo lo que te dice tu profesor, tirando unas bolas y pasándotelo de lujo, la creatividad, porque hacer un swing significa crearlo cada vez, y tu capacidad de análisis en el campo acerca de las distancias, de la situación, de lo que tienes que conseguir en cada momento para que el golpe sea bueno, aumentará. Pues las conexiones neuronales, gracias a ese aumento del riesgo, aumentarán y no solamente te harás más inteligente, es que hasta ganarás. Es así de sencillo. Increíble, ¿verdad, Javier? Pues sí, la verdad es que es todo tan facilito que digo, pues oye, pues mira, acabamos de dar una clave, yo creo que fundamental para el desarrollo del buen juego de nuestros oyentes, ¿eh? Esta sí que es buena. Eso sí, no descuiden ser aplicados con su profesor, como ya decía Mariano, pero sí que hay que salir con ese buen talante y con esa gana de disfrutar por el campo, y que cuando a uno le sale ese cuádruple bogey que aparece hoyo sí, hoyo también, pues no hay que desesperar, ¿no? Bueno, es que esto tiene un problema. Es decir, lo he mencionado antes. Un pequeño obstáculo. Es decir, usted lo va a pasar de maravilla. Va a tener ese bonito día de golf, como tú bien definías. Incluso va a poder mejorar su juego y a veces ganar. Pero recuerde una cosa, cuando esté disfrutando en el hoyo 19 tomando cervezas, no se exceda, porque aunque va a crear muchísimas neuronas, puede acabar con ellas a base al de tiempo, cervezas. ¿No? Al tiempo. Según las generas, se las repilla. Así que mantenga una situación equilibrada para que así constantemente cree neuronas jugando al golf y pasando un gran y bonito día de golf, y mejorando su inteligencia, y mantenga control en el alcohol, básicamente, que es el que destruye, especialmente en las cervezas. Bueno. Oye, ahora que me hablabas de los charlatanes, voy a hacer un inciso. Ves que me venía a la cabeza una anécdota. Me encontré una ocasión en una calle en Sicilia a un señor con un 580 y con una olla express apoyada encima, y daba una charla intentándoselo vender a un grupo de señoras que había allí alrededor de él. Y tú fíjate qué curioso era el charlatán, que utilizaba como argumento que esa olla express era buenísima porque él mismo anoche había cocinado unas lentejas en ella. Y para afianzar su aseveración, quitaba la tapa y se notaba todavía el requemado de las lentejas abajo. O sea, fíjate lo que iban a comprar aquellas buenas mujeres. Bueno, es una tontería, pero es que me venía a la cabeza lo de charlatán. Evidentemente siempre ha habido vendedores de mantas, de sartenes. Oh, estaba un crack, ¿eh? No veas el auditorio que tenía el tío para vender una olla express usada y sucia. Era un crack. Es que hay muchos cracks de estos porque se lo pasan muy bien haciendo lo que hacen y se divierten mucho, en este caso haciendo algo que no se debe hacer, que es engañar. Ya, desde luego. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece? Un minutito, tomamos un sorbito de agua y continuamos. Ok. Escucha cómo suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del gol. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues estamos de vuelta, Mariano. Estaba escuchando ahora la promo de Wikigolf y no quería dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestros oyentes que esta semana, con motivo de la Ryder Cup, en este follón que andamos metidos con este torneo,
Pues Wikigolf, chiquitillo, lo ha dedicado precisamente a la Ryder Cup en lo que ella ha dado en llamar Ryder Memories. Y bueno, pues aparte de hacer un repaso por los torneos más importantes y por los sucedidos más importantes, repasa también cuáles han sido los mejores y los peores capitanes, que eso tiene mucho que ver con el coaching, con la motivación y con el, bueno, pues el buen rollo del equipo. Imprescindible, ¿eh? porque la motivación es imprescindible en el juego, en el golf y en la vida, ¿no? Te recuerdo el artículo que hablábamos el otro día, que ha tenido mucho éxito, de los sueños, sueños son, producto de una pregunta que tú me hiciste en este programa, y hay gente que no sueña, ¿eh? Es decir, yo creo que la motivación, que esos sueños, que esos deseos de avanzar en la vida son básicos para todo, incluso para ganar la Ryder Cup, ¿no? Pero como hablábamos ayer también, el primero y más imprescindible personaje y líder en toda esta historia tiene que ser el capitán, tiene que estar absolutamente motivado, pero se ha llevado a ser Alex Ferguson para hacer de coach, ¿eh? Sí. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿eh? Espero que... Es lo que hay, ¿no? Es lo que decía el otro, es lo que hay. Oye, Mariano, el tercer punto la tercera aplicación, mejor dicho, ¿no? De este quinto principio, le estoy dando vueltas, ¿eh? Me vas a perdonar que sea un poco pejigueras, pero es que no me sale la fórmula. Yo diría fe más pasión igual a menos miedo. Fe más pasión tiene que ser superior al miedo, si no... Sí. A ver, menos vamos miedo, a ver, ¿no? Voy a decir una cosa. El miedo es bueno, ¿no? Sí. Tú imagínate que no tuviéramos miedo, ¿no? Entonces, que los procesos cerebrales o a lo que corresponde a la situación del miedo en el cerebro desapareciera. Y de pronto te encontraras a, no sé, a un ángel del infierno, ¿eh? Con un palo 7 en la mano derecha y una metralleta en la izquierda, y dijeras, demonios, viene de jugar al golf ametralladora. Un beso para los ángeles del infierno. Un beso para los ángeles del infierno. Sí, y además en una noche oscura, para poner más patético la situación, dijeras, o viene de fiesta, viene disfrazado y tal, no sé qué. Bueno, el miedo es bueno porque te da una serie de situaciones en las cuales... te frena ante lo que acabo de dar como ejemplo, ¿no? Pero también es malo o inadecuado para determinadas situaciones, para, sobre todo en el golf, y todos lo sabemos, el constante ponerse en el stand y empezar a decir, la voy a fallar, estoy seguro que la voy a fallar, me voy a ir al agua, ¿no? Eso es pánico más que miedo, ¿eh? Entonces, aunque lo definimos como miedo, ¿eh? Yo me refiero a que la fe más pasión tiene que superar el pánico, ese pánico que nos entra. Sí. No solamente a los jugadores amateurs, ¿eh? No, también a los profesionales. Sí. Por cierto, ahora que dices de irse al agua, sabes que esto es una cosa que la gente lo tiene muy interiorizado y no hay más miedo que el de irse al agua. O el miedo más insuperable es el de irse al agua. Que incluso hay una marca comercial que recientemente ha sacado unas bolas que flotan, que es una chorrada, pero que están medio demostrando que la gente está perdiendo un poco de miedo al lago y están consiguiendo volarlo más veces, ¿sabes? De saber que cuando la bola caiga no la van a perder porque va a flotar, no se va a hundir en el lago, pues la gente está perdiendo ese miedo y consigue volar la bola, o sea, pues sí, exactamente, con más facilidad y superar ese miedo a quedarse entre medias y caer al agua. Qué cosa más curiosa, ¿sabes? Genial, me parece es genial. Es la bola coach, vamos a llamar. La bola coach. Si además le ponen un GPS, ya sería genial, bueno, ya si no la perdemos. Que creo que también hay ya alguien que estaba haciendo eso, sí, que estaba poniendo bolas de GPS. Pero debía ser de tecnología china y todavía no debe estar funcionando adecuadamente. Bueno, es que GPS debe sufrir mucho a base de golpes, ¿eh? Sí, yo la verdad es que pierdo muchas bolas, pero vamos, no se lo digas a nadie. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que la fe más la pasión supere al miedo, supere a ese pánico que nos entra, ya sea con artilugios como este, que siempre es una buena ayuda, el que la bola vuele, ya sea que flote, perdón, volar es imprescindible, que podamos superar esa situación que nos entra a todos los jugadores de golf, ¿eh?
y que no pensemos en el soccer, no pensemos... Hay una película que he visto hace muy poco, porque como en mi casa solamente se ve el canal Disney, porque tengo una niña de 5 años... Bueno, pues que te voy a decir una cosa, que es lo que hay que ver, ¿eh? Es lo que hay que ver. Ahí está el tema, y además las noticias son todas recientes porque no hay. Así que es la mejor manera. Y las únicas que hay son de Mickey, de Pluto y tal, y son fantásticas. Vi una película que no, la verdad es que no había visto nunca, bastante reciente, y no es la tradicional de Bigger Vance, la leyenda de Bigger Vance, sino se llama, me acordaré ahora, es la historia de un jugador de golf que en los años 30 consiguió ganar el US Open. Juego de honor. Y su gran y admirado jugador inglés, porque este era americano, que consiguió ganar con un caddy de 10 años, curiosamente, el US Open, acompañado de un caddy de 10 años que hacía de coach. Yo siempre digo que hay que pensar como los niños para ser coach. Fíjate, un caddy de 10 años, no tener paradigmas. Bueno, imagino que te estás refiriendo a Bobby Jones, ¿no? Ese jugador que ganaba en los años 30 el US Open, que era un jugador amateur, que nunca se hizo profesional, Bobby Jones, que, bueno, pues lo ganó todo y además fue el fundador y el diseñador y el constructor de la Augusta National. Pues seguramente, sí, había olvidado el nombre, efectivamente, seguramente tienes razón, porque además el director de esa película, lo leí luego porque me interesó, efectivamente le había hecho de caddy, se inspiraba o relataba la vida de Bobby Jones porque le había hecho de caddy, ¿no? Le había hecho de caddy en alguna ocasión y era un apasionado del golf. Efectivamente, tienes toda la razón, había olvidado el nombre. Y el jugador inglés, que no recuerdo, que había ganado 6 veces el British Open, ¿eh? Y que tiene el récord por haber ganado aquello y que quizá tú recuerdes el nombre, lo que hacía, y la película lo definía muy bien, era, había lago, había árboles. Ante los árboles no decía cómo se verían los ballesteros, todo es, el 80% es aire, sino literalmente los borraba. Borraba a la gente, borraba lo dejaba todo campo y verde. No oía nada, no sentía nada, nada más que dejaba a los pajaritos moviéndose y una imagen bucólica, y entonces disparaba, y disparaba bien, claro. Esa capacidad de concentración que tienen los grandes jugadores, ¿no? Y es producto de eso, de buscar una buena sensación, un campo idílico y disparar. Hombre, siempre y cuando estés apuntando al objetivo, porque si no, milagros es difícil de hacer. Está complicado. Está complicado, ¿no? Y esa es la idea de superar todos los miedos. Aún así se va a fallar, ¿eh? Porque hay muchas situaciones en las que inevitablemente se va a fallar por muchas circunstancias, ¿eh? Pero por lo menos que no sea el miedo el que te lleva a fallar, ¿no? Y a disfrutar de ver volar hacia el objetivo la bola, eso sí, no se anticipe usted, ¿eh? Y coloque la cabeza donde la tiene que colocar. Recuerde que siempre la cabeza se tiene que quedar un poquito de tiempo antes de ponerse a buscar la bola, ¿eh? Sí, eso lo hacemos todos. Más que nada porque si llevas una de estas bolas carísimas, sales detrás de la bola antes de que... Tenemos tanto afán por ver cómo vuela la bola que sí, efectivamente, antes de dar el golpe ya estamos girando la cabeza. Bueno. Pero también hay una cosa, también hay grandes jugadores que no aguantan la cabeza en el suelo, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, eso es un criterio un poco peculiar. Sí que es verdad que cuando piensas en el movimiento físicamente lo ves claro, pero también hay grandes jugadores que levantan la cabeza directamente. Anita Ekberg la mueve, ejemplo, constantemente, o la movía cuando era una profesional de altísimo nivel, ¿no? Y en su academia he leído hace poco que efectivamente recomienda eso, ¿no? Entonces es curioso, ¿eh? Las distintas opiniones acerca de la manera de ver el golf, incluso la nuestra, ¿eh? La de verla a través de los 5 principios, sí, que sí. Ante todo se basa en divertirse, con lo cual es muchísimo mejor, estoy seguro, ¿eh? Y bueno, además es que Coelho decía que el miedo al fracaso, en este caso, al fin y al cabo, a fallar un golpe, conduce al fracaso. Así que esa es la idea, superar el miedo para no fracasar, para no tener un mal golpe. Un poco lo que yo decía de las bolas que flotan. Un poco la idea de las bolas que flotan, no, mucho la idea de las bolas que flotan, para flotar en tu juego, ¿eh? Esa es la idea, ¿eh? Y yo no conozco a nadie...
evidentemente está los temas de la risa por miedo, pero me refiero a si alguien se está divirtiendo, ¿eh? Y se ríe, es que no tiene miedo, ¿eh? Nadie que se divierta y sonría y se ría va a fracasar en algo. Lo está pasando bien, ¿eh? Se hace más inteligente, como decíamos en el segundo principio, con lo cual no es posible fracasar ni tener miedo, ¿no? Esa es nuestra idea, ¿no? Esa es nuestra manera de ver el golf, y hasta aquí hemos llegado con ese quinto principio que une todas las ideas de los cuatro principios anteriores, que nos ayudan a consolidar nuestro juego en una manera de que nuestra mente se pueda enfrentar a la tensión del golf, porque es que se produce muchísima tensión y eso es lo que estamos intentando evitar. Hemos conseguido evitar, ¿eh? Y yo siempre digo, lo he repetido varios programas últimamente, que pasar un buen día de golf es una cuestión de actitud y no de que brille el sol. Lo he repetido varias veces. Pero sorprendentemente encontré hace unos días una frase que lo corrobora, que aunque no es de un premio Nobel, es de Víctor Hugo, que no ha sido premio Nobel porque es que nació mucho antes, sino seguramente se lo hubieran dado, ¿eh? Y que es que la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Y es verdad, ¿eh? Es absolutamente cierto. Insisto, pasar un bonito día de golf es cuestión nuestra, ¿no? Y no se puede ganar siempre, ¿eh? porque es verdad, hay muchas circunstancias en este juego que hacen que en un momento determinado no se gane, porque si hay más personas, que estoy seguro de ello, que han leído y escuchado los cinco principios, pues evidentemente la competición está tan igualada que a veces no se puede ganar, ¿eh? Pero uno sí se puede divertir siempre, ¿eh? Y además así tendrá muchas más posibilidades de ganar, así que salga al campo, ¿eh? Salgan ustedes al campo, por favor, con ese espíritu, con esa idea de que, como decía Charles Barkley, ¿eh? Ya hace programas que lo hablamos, sí. Tener claro la idea de que el sexo y el golf son las dos únicas cosas en las cuales se puede pasar un buen rato, ¿eh? Pues vayan ustedes a pasar un bonito día de golf, ¿eh? Sí. Vayan ustedes a disfrutar y sonreír jugando al golf, ¿eh? E incluso, de vez en cuando, van a ganar, ¿eh? Esa es la idea. Estaba pensando ahora, según decías eso, que es verdad, tiene muchos paralelismos el sexo y el golf. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay circunstancias sobre la risa y el sexo que no son las adecuadas. Yo digo pasar un bonito día, un bonito día en general. Lo he entendido. Bueno, pues de todas estas cosas que ha comentado Mariano, nuestros cinco principios, si quieren ustedes repasarlo, si quieren tratar con él de otros temas, bueno, pues de estos o de otros muchos, o quieren presumir de tener un coach personal, pues no tienen más que llamar al 661-574-571, 661-57-45-71, o enviarle un email a coach@coaching-golf.es, coach@coaching-golf.es, y Mariano les atenderá pues encantadísimo, ¿o no, don Mariano? Será un verdadero placer, y una cosa, el coaching no es tan caro como ustedes creen. No, y además da resultados. Es más, es baratísimo. Si uno mira lo que se ha gastado con lo que le ha rentado, es muy, muy, muy barato. Efectivamente, ahí está el kit, amigo mío. Bueno, don Mariano, hasta la próxima semana. Abrazos, chao, chao. Besos, según corresponda, y a todos. Chao, chao. Adiós.